Bienvenidos a Lado C. Estamos en el partido de Berazategui, a punto de abordar el puente que pasa por arriba de la autopista Buenos Aires-La Plata. Van a ver algo increíble, el último basural a cielo abierto del conurbano bonaerense. Hace 20 días que estoy acá, ¿qué te pensás que soy? Hasta recién llegado. Y claro. Está al lado de un arroyo que va a parar al río de la Plata. Los camiones no pueden llevar directo al SEAMSE. Y lo que pasa es que el costo no te da. Esto no es un basural. No, esto no es un basural. ¿Cómo lo llamaría? Parque de diversiones no es. Estamos en Disneylandia. ¿Vos fuiste a Disney? No, no fui. No fuiste, yo tampoco, pero me dicen que Disney es el primer mundo. Yo calculo que esto Disney no es. Acá estamos llegando a la zona liberada, ¿eh? El nuevo basural en Berazategui, donde todo se puede tirar. A ver, mira, ahí lo va a volcar. A ver, vamos a bajar. La vamos a preguntar. Master, ¿cómo te va? ¿Todo bien? ¿Me puedes apagar el motor? Estamos sorprendidos acá con el tema de... No es una... Esto te explico lo que es. No estamos enterrando. Acá de acá llevamos al SEAMSE. Por eso está la basura, el cascote y no está nada enterrado. ¿Y los camiones no pueden llevar directo al SEAMSE? Y lo que pasa es que el costo no te da. ¿Cuántos camiones por día te entran acá? No, 8, 9, 10 tachos. Lo que pasa es que ahí se nos sumó eso, ves todo eso que está... Es para el fin de semana que se nos quedó y entre el feriado largo no se claro. Quedó. Cuando tenés materiales como esto, por ejemplo, sí. Esto era una persiana. Y eso, cuando vos hagas el... porque esto es para picar el cascote. Esto después lo haces cascote picado. Sí. Cuando lo limpias, que lo pones en la máquina, está bien que es una máquina que tengo que montar acá, haces el cascote picado, ahí lo cargas en la tolva y ahí lo vas seleccionando. O sea, vos tenés que realizar una inversión, ahora que te dijeron, hormigón, y una máquina. Y olvidate, tengo para hace 20 días que estoy acá. ¿Qué te pensás que soy? Hasta recién llegado. Y claro, y vos me venís a cocinar en el mejor momento. No me dejaste ni sacar el agua del cuello. ¿Por qué me decís que tengo que cocinar? Porque sí, te vengo a hacer preguntas. No, me venía a hacer preguntas porque ya está. No teníamos dónde tirar, ¿está bien? Después de tirar en cualquier lado, en cualquier esquina, de noche, de tarde, sí. De perder con los municipios, porque los municipios te agarran tirando ilegalmente, ¿está bien? Y te cocinan, te llevan secuestrado el camión, tenés que pagar una multa y todo lo que viene. Te cocina el municipio, yo no te vengo a cocinar. No, está bien, pero te cocina el municipio. Entonces, ante ese quilombo, ya hubo otro que lo hizo, le fue mal. Entonces, opté por conseguir un predio privado. Sí. Empezar a hacer las cosas bien, pero ¿qué pasa? Para hacer las cosas bien tenés que ir a OPDS, tenés que ir al municipio, estoy armando la carta para llevarla al municipio, para que el municipio me dé, no el ok, pero me deje por lo menos empezar a poner los trámites para poder llevarlo a OPDS, para que OPDS te dé el ok, que te venga a controlar OPDS, ¿me entendés? Sí. Fíjate, no tengo nada enterrado. Para la gente que no sabe qué es OPDS. Es el ente que administra, que controla la basura. ¿Pecado acá cuál es? Ninguno. Hacer las cosas bien y poner todo en orden como tiene que ser, para empezar a operar como tiene que ser, nada más. Acá no hay ningún pecado, no estamos robando, no matamos, no hacemos nada. Hoy está, digamos, fuera del reglamento, digamos. Y estoy en Orsay en todo, pero dentro del Orsay. ¿Y el offside? ¿Por qué existe el offside, digamos? Porque vos no podés hacer esto así en cualquier lado. Vos no, esto es privado. Yo lo estoy haciendo bueno, en una vos parada no lo de Colajudo, pero mañana. ¿Vos arreglaste con el propietario de esto? O sea, sí, vos no yo lo tomaste. Al tipo le alquilé, pero no le dije al tipo que le voy a alquilar, ¿qué vas a hacer? Voy a poner una cascotera, ¿no? Pero ¿cuáles son las infracciones que está cometiendo para estar en offside? Una. Hoy que tengo esto apilado hasta mañana que se va al SEAMSE. Esto es hoy un problema. Esto hoy es un problema. Hoy es un problema porque hoy no lo saqué. Lo tengo del viernes, sábado,
y ayer lunes, entonces hoy vos me enganchás con esto. Bueno. Para golpe, tenés un pedazo de, sí, de televisor, ¿me entendés? Tenés una cuna que, no sé, a algún loco se le ocurrió tirar. Acá tenés un poco de tierra que habrá venido abajo del tacho y arriba tenía basura, sí, ¿me entendés? Y vos me jurás que esto un día decir, ir hasta ese AMSE, lo prendo fuego. ¿A dónde vas a prender fuego? Y si hay un montón de basura que se prende fuego. ¿A dónde vas a prender fuego que tengo la autopista? Mañana caigo en cana. ¿Vos estás loco? ¿Tenés una manguera que llega acá y apague eso o empieza? Ahora hablo con la máquina un cachito así, lo se terminó el problema. Si no es una fogarata muy grande. Pero es un poquito, te das cuenta que es una madera que vino en el tacho. No es que te vino prendido fuego. Esto en realidad no lo podés hacer en el corazón del municipio, ¿está bien? Entonces, tampoco al costado de la autopista. Y pero no tenés, ¿a dónde? Decime dónde tenés en Berazategui y ya campo. A ver, contame, ¿dónde tenés campo? No hay más lugar. No tenés más lugar. Y cuando vos decís, me cocinás con esto, ¿quién vendría a cocinarte acá? Y mañana me viene y me clausura. ¿Quién viene? Y la municipalidad. Pero no es que estás hablando con ellos. Yo estoy hablando, pero yo no le dije que estoy operando. Aparte, ¿sabés por qué caíste acá? Porque esto es una denuncia, no viniste vos, no caíste de arriba. Pero ¿cómo caes acá, justo acá? A ver, explícame. ¿Qué tenés? Pero ¿por qué no hace una cosa? ¿Por qué no te pones a tirar las cartas después de que termina la labura? ¿Por qué que sos, brujo? ¿Vos crees que yo hoy vine a propósito? No. O sea, esto es pasar todos los días y se ve desde la autopista, digamos. Y decís, ¿y eso qué onda? ¿Es municipio? Bueno, entraste, esto no es municipio. Esto es particular y te vuelvo a explicar lo que te dije. Nada más, le quiero apostar a poder laburar prolijo. La única sorpresa es que la única sorpresa es que entraste porque hoy te dejé el portón abierto, nada más, porque si hubieras venido viernes, sábado y domingo, tenías que golpear las manos. Y no me dejabas entrar ni a palo. Se te acalambra los dedos porque no te escucho, salvo que vengas acá y me hagas seña de luz. No quiero faltarte respeto a tu mamá. No, papi. Pero sos un hijo. Hace 4 días que no fumo, me vas a hacer fumar. No, no fumé. ¿Cómo se te podría ayudar? Y que se agilice el tema de la habilitación para poder laburar, no estar así, no estar ilegal o no estar como un delincuente. Detrás nuestro, a 20 metros, hay un basural que fue cerrado por la justicia hace un año y medio atrás, por una presentación que hizo el foro en su momento, por una cautelar, siguen tirando basura. Ajá. Siguiendo ese camión, se tomó esa conclusión. Siguiendo otro camión, se llegó a este predio. Pero este predio es un basural de otras características. Tienen poco orgánico, pero tienen otro elemento que contamina, que son los sólidos. Los cascotes, para decirlo de alguna manera, depende de dónde vienen. Si son de una casa, no pasa nada. Son de una industria, viene con la contaminación lógica de esa industria. Y decime una cosa, él dice que los lleva al SEAMSE. No, él los cascotes los va a enterrar acá o los va a vender y no los va a llevar al SEAMSE porque le va a costar una fortuna llevarlo al SEAMSE. Sí. Lo que tendría que llevar al SEAMSE son lo que no es reciclable o no es reciclable por él. Sí. Pero acá yo he podido ver que hay metales, que hay neumáticos, que hay gomas de distintos tipos, que hay plásticos. Mucho de ello tapado con tierra. Por eso surgen las estelas de plástico, que lo que está diciendo es que esos son bolsas. Y desde el punto de vista ambiental, para lo que son los vecinos de Berazategui, que están del otro lado de la autopista, ¿cuáles son los efectos de todo este descontrol? Desde el punto de vista ambiental, esto está en contra de la ley de hábitat y está en contra de la ley de medio ambiente. ¿Por qué? Porque no se puede tener planta de transferencia al aire libre. Una planta de transferencia tendría que estar en un galpón, cerrado, con platea, es decir, con un buen piso de cemento, bien cerrado, que no se moje. ¿Por qué? Porque si acá tiene durante 4, 5, 10, 15 días material de ese tipo, ese material empieza a producir primero líquido lixiviado, es decir, contamina el agua.
El líquido lixiviado es un líquido que tiene la característica que no se detiene hasta que encuentra agua. Ruth, es un personaje muy especial, tiene hasta su simpatía para explicar. Nos mintió, hubo partes que no van. Es un laburante que está empezando demasiado de cero. No, Ruth tiene un corralón de la Gran 7. No es un rata. Está haciendo un gran negocio, en mi opinión, con la vista gorda del municipio y seguramente también con la vista gorda del OPDS, porque si no, no se puede tener. Ustedes descubrieron esto al pasar por la autopista. Magnífico. Nosotros que los estamos siguiendo, los basurales, no lo habíamos encontrado todavía. No se vayan. En el próximo bloque hay más La 12. ¿Cómo está el edificio tomado? Horrible. Como la villa. Tenemos los trabajadores, los jóvenes, muchos chicos y también los chorros también. En algunos barrios de Buenos Aires hay edificios tomados que son emblemáticos. Pasen y conozcan a los Ocupas de Giribone. ¿Cómo está el edificio tomado? Horrible. Si pasa hambre y vivió en la calle y tuvo frío, te la vas a ver contar lo que es tener un lugarcito, aunque sea así, pero es tu lugar. Elsa, vení, Elsa. No, a mí no me enfoques. Como la villa. Tenemos los trabajadores, los jóvenes, muchos chicos y también los chorros también. Estamos en Giribone 850, esto es barrio de Chacarita. Acá desde 1978 está construido este edificio que fue tomado, un edificio de Ocupas. ¿Cuál fue la historia de este edificio? ¿Cuándo empiezan a hacer este edificio? Este edificio lo empezó a hacer la dictadura, era el esqueleto. Como el edificio de al lado y como el terreno de al lado. Eran tres terrenos fiscales que el gobierno y el Estado o la dictadura lo empezó a hacer para su gente. En el año 78 ingresan, 78-79 ingresan las primeras tres familias acá. ¿De dónde venían? Mi viejo venía de Córdoba, junto con mi vieja. Yo nací en el segundo piso, donde mi familia tomó el departamento. Nosotros ¿naciste acá mismo? Nací acá, acá. El domicilio en la partida de nacimiento dice Giribone 850. ¿Cómo fue crecer en un edificio tomado? Lo peor. ¿Por? Lo peor. ¿Qué te faltó? Todo. De respeto, de no te trataban, no eras un ser humano. Había un problema, ya eras vos. Salía de acá, tenías que salir con el documento en la mano. Cada problema que había eran problemas de Giribone. Eras de otra sociedad, eras, no sé cómo explicarte. ¿Y los vecinos acá de la cuadra? Y lo primero fue muy conflictivo con los vecinos, pero después, no sé, son vecinos que hace muchos años que nos conocemos, pero fue muy conflictivo. Era, no sé, ir a la escuela y a vos te lo explicaban de una manera y a mí me lo explicaban totalmente de otra. O vos ibas a un lugar donde yo no iba. O hacían cosas que a vos no te... solamente por vivir en un lugar usurpado. Yo tuve una infancia, me fui y volví. No me pregunté por qué, pero me fui y volví. Y ya no tenía el lugar donde yo estaba, donde me había criado, donde había nacido, donde yo me había criado con mis hermanos. ¿Cuánto tiempo tuviste afuera de acá? 3 años. ¿Y qué hiciste esos 3 años? Estar encerrado. ¿Fuiste preso? En un instituto. ¿De qué? De menores. ¿Qué hacías? Salías a hacer boludeces, a ratonear. ¿Y eso qué fue? ¿Por historia por tuya? Por necesidad. ¿Lo que traías se lo dabas a tus viejos? A mis hermanos, porque éramos todos menores. ¿Y tu viejo sabía lo que hacías? No. ¿Nunca te animaste a decírselo? A la larga sí, mi viejo murió. Mi viejo fue el segundo que ingresó acá. Y el primero en el edificio que se murió acá en la puerta. ¿Y vos qué, en esos 3 años qué hacías? ¿Encarabas así en la yeca? No. Salís a como se dice ahora, porque ahora son todos chorros, pero
salís a ratonear una cartera o a hacer algo, y fui preso. Y estuve preso en un instituto de menores. Tenía 15 años, ahora tengo 35. ¿Después nunca más volviste? Nunca más. Hoy tengo 35 años y tengo... Y no sé si la vergüenza o decirte que no tengo ni la primaria hecha. Que no me vengas a hablar de un recibo de sueldo o de un empleo digno, porque no lo tengo y no sé si lo voy a poder conseguir a esta altura de mi vida, no teniendo ni la primaria ni menos la secundaria. No sé si el día de mañana voy a poder, mi hija que se me enferme, me voy a poder dar el gusto de llevarla a una clínica o sacar una tarjeta para algo. No, no lo creo, te digo la verdad, no creo. Como está el país ahora y las cosas, olvídate, es imposible. Pero lo que sí tengo es lo que muchos y millones en este país ruegan y se desviven por algo, que es el techo propio. Hay gente cuando ve esta nota va a decir, están locos. Ocuparon esto hace 30 años y ahora piensan que es de ellos. Porque está bien lo que... Olvídate, siempre se dijo. Yo hace 30 años, yo nací acá. Yo cuando ingresé acá no había nada. Y acá hay esfuerzo, hay sueño, hay voluntad de mi viejo. Yo pagué los impuestos, está bien, no pagué nunca un alquiler. Pero si te sacaran de acá, ¿sería una injusticia? Sí, olvidate. ¿Por qué? Porque yo nací. Y el que está acá a 3 edificios y dice, pero ¿sabés la que puse yo? $180,000, uno arriba del otro. Sí, pero vos no sufriste lo que yo sufrí. No lo sabés. No. No sabés las historias de todo lo que vieron acá. No. No sé cómo explicarte. Hay que vivirla para contarla. Y cuando uno te habla de necesidad y de hambre, el hambre es peor que el ¿Vos pasaste hambre acá? Olvidate. El que pasa hambre y vivió en la calle y tuvo frío, te la vas a ver contar lo que es tener un lugarcito, aunque sea así, pero es tu lugar. Y ahí te haces fuerte, con la panza llena y no teniendo frío en la calle, pensá de otra manera. ¿Qué es este ruido que está? La bomba de agua. Esta es la bomba de agua. Acá yo puedo. Yo nací acá adentro y hay pibes que se criaron acá adentro. Esa es la bomba de agua. ¿Qué falta acá? Y mirá, la luz es un tema importante. Mirá. ¿Pero hay luz? Sí, no, pero hablo de las tomas. Esto es lo que nos prometieron. Así como está, es lo que nos prometieron. Pero la realidad es esa, ¿ves? Los chicos así, como él, suben y bajan todos los días. Y muchas veces juegan acá. Uh-huh. Mirá lo que es esto. Así son los tableros de luz acá. Yo no entro así porque me da miedo. Es peligroso. ¿Eso está así desde 1978? Sí. Mirá la trifásica, allá abajo. ¿Se corta seguido la luz acá? No, problema de luz, la realidad que no está, el problema es cómo está la luz. Porque luz tenemos, el tema Nosotros cuando vinimos pedimos el medidor, por eso están todos estos medidores, no lo pidieron ellos. Y como teníamos un permiso para estar acá, nos pudieron dar la luz, no se la daban a nadie. Y ahora van a ponernos con esos tableros. ¿Qué onda la policía acá? La policía, lo peor que hay acá. ¿Por qué? Porque vos decís Filibone 850 y enseguida al piso. Cada vez que pasa algo por el barrio, piensan que es Filibone. No, pero vos das la vuelta y acá y ya te para. Vos vas para allá y también te para. Vos doblás acá y también te para. Una vuelta hace poco entraban todos con fierro. Todos así, pero... ¿Un allanamiento hicieron? Sí, un allanamiento. ¿Por? No sé. Filibone 850. ¿Conocen a todos los que viven acá o hay gente que se está dedicando a...? Supuestamente decían que buscaban droga, buscaban armas... ¿Y encontraron? No encontraron nada acá. ¿Cuál es la historia de este edificio? Cuando arrancó mi mamá, vino acá, obviamente se metió, no vamos a decir que no es así, pero bueno, ellos tuvieron que hacer todo lo más que pudieron entre vecinos para poder, o sea, pudieron poner la luz, las cosas como para poder habitar acá. ¿Y hay riesgos acá? Sí, constantemente, porque acá, como verás, el quinto piso está lleno de rejas, porque bueno, acá entre vecinos también siempre hay algo, ¿viste? Es como la villa. ¿No son siempre... amigos todos? No. Tenemos los trabajadores, los jóvenes, muchos chicos y están los chorros también. ¿Ya casi sabe quiénes son? Sí, ¿los pero buenos y los malos? Sí, obvio. ¿Es sí. todo tan así de buenos sí, y malos? Sí, es así. Vos sabés quién es, quién y quién no. Es así. Acá también hay una lucha constante entre vecinos.
gente que usurpa, gente que está, como te digo, yo hace 25 años que estoy y mi mamá hace mucho más, ya falleció hace 8 años, pero hay vecinos que entraron hace poco y es una lucha constante porque una cosa somos nosotros, que nos conocemos, y otra cosa es gente que viene nueva, claro, y que no sabes cómo viene. ¿Siempre fue así que hay vecinos buenos y vecinos malos? Sí, 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 siempre, siempre es así. Y es más, hace 8 años, a la que cuando falleció mi mamá, entró una familia, que no voy a dar el apellido porque es muy conocida. ¿Y qué hace esa familia? En realidad no sabes qué haces. O sea, ellos tienen sus casas y vos no sabes de qué trabajan, qué hacen, cómo. ¿Tienen más de un departamento? Sí, tienen más de un departamento. Hay un chabón, uno de ellos, uno de los hermanos, que es el más complicado de todos, que, bueno, se dedica a autovender prácticamente las propiedades, como si fuesen de él. Y no está bueno. Porque... ¿Pero acá hubo mucho cambio de vecino? No. Los vecinos de siempre somos... Bueno, ahí viene Pizarro. ¿Qué tal, Pizarro? Pizarro es bueno, ¿no? Sí, Pizarro es mi segundo papá prácticamente. Pizarro, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Bien. Me está contando acá la interna que hay de vecino. Están hablando de eso, dice Pizarro. Es constante, pero bueno, nosotros somos de antes. Acá hay buena convivencia. Acá hay buena convivencia. El quinto, el sexto, sí. Sí, nosotros no tenemos ningún problema. ¿Sigamos al cuarto? No, al cuarto sí, también tenemos gente buena. Pero después para abajo ya no conocemos mucho. ¿Qué es lo que falta que es esencial para vivir dignamente? Y como verás, no sé, cerámica, luz, gas, todo bien, como tiene que ser. O sea, un edificio normal, no pueden estar todas estas cosas así, nos falta la luz. El ascensor es esto. Tendría que ser esto. Tendría que ser esto. Acá hay un hueco, nada más. Bueno, está retapado, así que peligro con los chicos no hay. Por ahora no, en realidad este es uno de los que está tapado. ¿Había prejuicio con los que vivían en el edificio de parte del resto de los vecinos cuando pasaban por la vereda? Sí. ¿Qué hacían? Cruzaban. Era una cosa de que venían caminando hasta acá, de acá cruzaban y volvían a cruzar de vuelta. ¿Tenía miedo a qué? A los chicos. ¿Hubo alguna vez gente picante acá? Sí. ¿Y qué hicieron? Y se le trató de arreglar con el gobierno de la ciudad y darle una reubicación a otro lado por los constantes conflictos que había. Porque vos entras a ese edificio ahora y gracias a Dios hay 26 familias, trabajadoras. Pero antes sí, era un prejuicio, era tener un patrullero en la puerta y decir, narcotraficantes, chorros, secuestradores, que esto. ¿Y ahora los que viven son todos buenos? Sí. Sabés que sí. Porque si te pones a ver, ahora si vos hablás, podés hablar con cualquier vecino y ellos te van a saber decir quiénes son la gente del edificio. Esta fue la canchita de los pibes, del barrio. ¿Acá creciste como hombre? Acá crecí yo y como yo, pues, no sé, si salís a recorrer el barrio vas a encontrar que te van a decir la canchita, es la canchita, es nuestra canchita. No, la canchita de ellos, es la canchita del barrio. Siempre se caracterizó por ser la canchita del barrio. Acá. ¿Y cómo eras acá a los 15? Era lo mejor. ¿Te gustaría volver a eso? Sí. Sacando algunas cosas, sí. ¿Qué sacarías? El sufrimiento y la soledad de haber sufrido y estado solo de pibe, el sacarme en el momento o en esa edad, el llenarme de resentimiento hacia el otro, el ¿y odio, eso por qué? Y por muchas cosas. Por no tener lo que vos tenías, por no poder llegar a ser lo que vos sos, por no sentirme como persona como vos. Pero eso te pasaba en relación a tus vecinos. A mis vecinos. ¿Que te lo hacían sentir? Sí, demasiado. ¿Y ahora, hoy? No. Vos debés conocer todas las pintadas que hay acá. Sí. ¿Qué son? ¿La famosa banda de los pibes del 850? La famosa banda es la ustedes? Famosa banda de San Martín. ¿Y qué tiene que ver San Martín? Nos hacemos hincha Chacarita. ¿Y se hicieron hinchas por vivir acá? Porque jugábamos en Chacarita. La sede social de Chacarita está acá en Teodoro García, una cuadra. Nacés en el barrio, jugaste en Chacarita, olvídate que somos hinchas desde chiquitos. Él juega en las inferiores de Chacarita. ¿Todos de acá son de Chacarita? Todos de acá somos de Chacarita. Y los pibes de 850 somos
muchos pibes que vivían acá, que ahora no viven, porque arreglaron con el gobierno, se los reubicó, cobraron, no se fueron. Éramos los pibes que paramos acá. Ese lo hizo mi mamá, porque a mi hermano lo mataron de gatillo fácil, después de bailar con la murga acá de Chacarita. Mi hermano vivía acá en el edificio, estábamos bailando con la murga, y le dieron un tiro en la nuca. ¿Por qué? Porque supuestamente, porque vivía en un edificio, era un ocupa, y andaba arriba. ¿Pero le apuntaron a él o...? Le apuntaron y le dieron un tiro en la cabeza. ¿Era la murga del edificio? No, la murga del barrio de Chacarita, que todavía sigue estando. ¿Qué edad tenía tu hermana? 33 años. ¿Hace mucho? 2009. Salió en todos los lados. O sea, hicimos la marcha, la 33, el policía quedó preso, salió en los diarios. ¿Y este santuario qué representa para ustedes? Este santuario representa a mi mamá, porque mi mamá creía, y como ya no sabía quién prometerle, que si se hacía justicia, ella le iba a hacer un santuario. Y lo hizo. Y lo hizo. Estaba vestido de murga el día que lo mataron. Lo quisieron ensuciar, porque vivía en un lugar usurpado. Mira, justamente viene, porque vivía en un lugar usurpado, lo quisieron ensuciar. Le tiraron un perro, como decían la causa, al costado, y pusieron, vive en un lugar usurpado, en un edificio, en una villa usurpada. Una villa. Porque algunos lo toman, algunos, no sé si hasta ahora, capaz que lo toman como villero. ¿Estuviste en cana por ser ocupa? Sí. ¿Muchas veces? Bastante. ¿Por salir? ¿Llegar a 20 metros? Ni documento. ¿Te cagaron a palo por ser ocupa? Sí. ¿Y qué te decían? Negro de mierda. ¿Y vos no sabías a dónde ir? ¿Dónde iba a ir? ¿A dónde crees que iba? Terminás volviendo acá. Siendo un pibe. ¿A dónde crees que iba? ¿Naciste acá? Nací acá. Yo me crié acá. Yo me crié entre ese edificio. A metros de donde alguna vez estuvo el albergue Warnes, viven familias que pasan sus días como fantasmas. Estamos en la zona de lo que alguna vez fue el viejo albergue Warnes, que cobijaba a cientos de familias que tenían crisis habitacional. Hace menos de 30 años fueron desalojados y el albergue fue derrumbado. Y también quedan algunos residuos de familias que tienen problemas de casa, lugar donde vivir. ¿Y dónde viven? Donde eran las veredas del albergue Warnes. Nuevas historias con el mismo problema, la casa, la vivienda en el medio de la calle. Hay muchos que dicen, ven esto y dicen, ¿cómo se puede vivir así? Acostumbrarse. ¿Tenés esperanza de volver a tener un techo? Sí, sí, ojalá que sí. Porque esto no es vida. ¿Quién es el encargado de tener acceso a la electricidad? Electricidad. Y el que se anima a subir y arriba soy yo. Esto ocurre en pleno barrio de La Paternal, ¿eh? Con el microestadio de Argentinos de espalda, del Malvinas. Lo que parece el fuego para una comida o para calentarse, a veces puede ser el fuego para iniciar una ducha callejera. De tu familia? Integrantes son cinco varones y una nena. ¿Es como largo? ¿Todo esto es de tu familia? Sí, esta y la segunda, y después la última no es mía. ¿Y cómo se le ocurrió de repente armar acá? Porque la teníamos toda así con una lona metida de ese lado para este lado y teníamos que entrar agachado. Y después nos agarré, busqué tarimba y la puse así de perfil para que no se llueva para adentro. Y vos armás y te sacan, armás y te sacan. Pero sí, siempre insistís sobre la misma zona del Warnes. Sí, sobre la misma zona de este lado. Porque si te pones para el lado de la plaza, te sacan los mismos milicos y te vienen a molestar a cada rato con el camión de la,
de la municipalidad que viene la limpieza. Vienen y te lo desarman, y si no te lo, vos no lo querés desarmar, ellos te lo patean y te lo terminan desarmando igual. Esta es una zona muy particular porque sí, acá los autos doblan a alta velocidad. Yo inclusive le dije que tengamos cuidado, ¿no? Porque, digamos, es casi como una zona tomada por las escuelas de manejo. De manejo, no tan solo la escuela de manejo, es gente particular que viene a aprender a manejar. ¿Cómo maneja la situación de los más chiquitos de la familia? Los más chiquitos los ponemos para arriba de la vereda y si no los llevamos a la plaza cuando viene mi hija que viene de visita. ¿Ustedes acá cómo se la rebuscan? Con cartones y si no vamos a la fábrica de la comida que está acá atrás y nos traemos comida. Claro. Y así. Y si no, la gente, mucha gente que... ¿Alimento no le falta? El alimento no te falta, pero en provincia sí te falta. Y también estudio para los chicos que también... Mi hija terminó la escuela acá, gracias a Dios, acá en Capital. ¿Ah, sí? Sí, ellos hacían en Warner y Jorge Newbery. En la escuela 13 terminó. A ver, preséntame a tu familia. Ella es mi hija, él también es mi hijo y ese también. ¿Cuántos años tenés? 18. ¿Ya tenés 3? ¡Wow! ¿Terminaste la escuela? La primaria. Él también terminó la escuela. ¿Vos terminaste? Primaria. Acá en la escuela 3. ¿Ibas ahí? Sí. ¿Buen alumno? Sí. Son todos muy parecidos a vos, ¿eh? Sí. El único error que yo tengo es mi otro hijo que tiene 22 años y anda metido en la droga, que no lo puedo sacar de la maldita droga, no lo puedo sacar. ¿Y cuánto hace que no lo ves? Hace 5 días que no lo veo. ¿Y ustedes saben algo? Yo ni voy por el celular. No entiendo por qué le agarró esa maldita droga. Sé cómo la cocinan porque lo vi, yo lo fui a buscar, lo saqué de la villa. ¿Pero de qué me sirve sacarlo si se me van de vuelta para el mismo lado? ¿Qué limpieza? Acá la carbonilla. Y esta es la famosa pipa que ellos usan. Esto. Pero nada más que esto no tiene la virulana adentro. Porque yo se lo saqué a mi hijo. ¿Cuándo apareció la droga en su vida? Después de los 10 años para arriba, todo droga. ¿10 años? Sí. Dame cómo... ¿Armaste estos ambientes para tu familia? Esto es mío. Esta es mi cama, que ahora va a dormir mi hija, y en esa cama voy a dormir yo ahora. Esto es mi habitación. ¿En el invierno para abrigarte? Tengo frazada, claro. Tengo ropa de abrigo, ropa de La única de manera es con ropas. Sí. ¿Es agua? El agua la sacamos de la plaza, el baño vamos a, de día vamos a Carrefour y en la noche es en un baldecito y... Después, el otro día te levantas y lo enjuagas. Así se armó un albergue en lo que fueron las veredas del albergue Guard. ¿Quién es el encargado de tener acceso a la electricidad? La electricidad. El que se anima a subir y arriba soy yo. ¿Cómo es eso? A ver, me subo por el muro. A ver. Ahí lo vemos, ¿eh? Va caminando por el muro. Llega la luz y ahí está la zapatilla esperando, mirá. Los enchufes. Lo baja, mirá. Los metros de cable. Si viene otro de otra ranchada que se pone acá, si se conecta a eso, tiene luz. ¿Vos prestás la zapatilla? ¿No es conocido? Sí. ¿Este trabajo siempre se hace que cuando cae el sol? Ahora enseguida va a venir la luz acá. Claro. Sobre las 7, 6, 7 y media sale la luz. ¿Vino tu hermano? Sí. ¿Y qué pasó? No, estaba muy medio, estaba medio herido. Estaba... ¿Herido? Sí. ¿Vamos al médico? No, no quiero. ¿Qué querés, llevarlo al hospital? ¿Vamos al médico? No quiero. Mira cómo tenés el brazo, Cristian. Mami, no quiero, estoy diciendo, mira, cuando hablo. No quiero. ¿Pero cómo te vas a quedar así? ¿Vamos al médico? Mami, ponemos un trapo en la mano y nada, mami. Haceme caso, por favor. Ni respeto ni por tus sobrinos tenés, Cristian, loco. ¿Vos me ves que yo me drogo? ¿Vos me ves que yo me drogo? No, pero yo no drogo nada. ¿Vos me ves que yo me drogo? No. ¿Vos ves que yo tengo problemas con la gente? Yo no tengo problema con nadie, loco. Bueno, ven. Dame la pipa. ¿Qué pipa? Dame la pipa. Dame la pipa. ¿Me la das? ¿Me la das?
Vamos al médico. ¡Ahora me esté! Vamos al médico. ¿Ves el médico? ¿Tenés cortado el brazo, Cristian? Hola. Hola. ¿Cómo se llama? Cristian. Cristian. ¿Lo convenciste? Sí, lo llevo. Lo llevo a la pistola. Bueno. Acá. Lo que tenía que ser la hora de la cena es para Gladys seguir siendo mamá, aunque no tenga una casa, aunque viva en la vereda de lo que era el viejo albergue Warnes. Lo mismo que una madre con casa, el mismo instinto maternal, la protección. Intentar recuperar ese hijo, que está muy complicado. Todo medio oscuro acá. Sí, hasta que venga la luz de mi poli. ¿Te enganchás a la zapatilla? Sí. De Fabián. Ajá. Directamente. ¿Y acá vivís hace cuánto? Hace 5 meses. ¿Cinco meses? ¿Dónde estabas antes? En Derqui. ¿Y por qué pediste a Capital? Porque estaba alquilando y no tenía plata. Entonces vengo a laburar acá y... ¿Acá tenés para...? Claro. ¿Para el carro? Ajá. ¿Cuánto pateas por día? 5 horas, de las 12 hasta las 8 a veces, sí. ¿Tu casa es igual a la de Gladys? Sí, igual es esta, sí. ¿Sí? Ajá. ¿Hay una manera de hacer, de montarse, de cómo vivir acá? Sí, sí. A veces viene a limpiar eso, el espacio verde, sí, tengo que desarmar todo a veces. ¿Y desarmás y volvés a armar? Sí. ¿Y hoy cómo está adentro? ¿Se puede, sí. ¿Se puede mostrar? A ver. Ahí está. ¿Cómo aprovechás cada lugar acá, cada metro? Acá dormimos mi señora. Acá dormimos mi señora. ¿Y tu señora dónde está ahora? Se fue a Derqui, hace unos trámites. ¿Y hijos? Y tengo 7. ¿Pero no viven con ustedes? No, no. ¿Los son grandes? Sí, tengo 2 en el hogar, que me sacaron por situación de calle. Y hace 4 meses que no lo veo. Digo, 4 años. ¿4 años? Y por orden de juez y de fiscal. ¿Y por qué no te dejaron ver a tu hijo? Porque no tenía una casa donde está. Y si tengo una casa, eso me lo da. ¿Sabes dónde ir a buscarlo? Sí, está en el monte de Escalada. ¿Y no te da por ir a veces a recorrer? A no, porque el juez, el abogado, dijo que no lo podemos ver. ¿Tenés esperanza de volver a tener un techo? Y sí, ojalá que sí. Ojalá que me dé algo. Porque esto no es vida. Esto no es vida. Así yo puedo tener mis hijos, ¿no? ¿Con el agua? Tenemos que ir a la plaza a buscar. ¿Este es el trabajo? Ajá. ¿De buscar agua? Todos los días, sí. ¿Bidones? ¿Y con esto cuánto aguantás? ¿Esto es agua para cuánto tiempo? Y hasta mañana. ¿Se usa para limpiar? Para cocinar, para bañarse y todo eso. ¿Cómo te bañas? Y me baño adentro. ¿Te vas tirando las botellas? Va caliente el agua y me baño. Pongo el agua acá. Se tira. Lo caliento. Sí. Y lo lleno por la mitad y después lo lleno más de agua fría. Ok. Y ya me baño. ¿Qué estás haciendo, Alejandro? Y voy a hacer una cucha para el perro. ¿Vos ahí tenés rojo? No, soy desocupado más. La cucha del perro es una metáfora, en realidad. Es tu cucha. Ponele, sí. Con la situación social que vivimos, estamos proclive todos a caer en esto. ¿Sí? ¿Vos ya viviste en la calle? No, yo nunca. ¿Es una situación nueva para vos? Sí, es una situación toda nueva. ¿Estás solo? Estoy solo, sí. Soy músico. ¿Qué tocas? Saxofón. Pero bueno. Ajá. Uno sobrevive día a día. No se vayan. En el próximo bloque hay más La 12. ¿Cómo está el barrio? Empezaron los muchachos. Nos acaban de tirar una botella. Se ve que hay gente que no está contenta que estemos con las cámaras grabando acá.
miedo de que mis hijos vayan al mismo tranza que yo iba. ¿Cómo está el barrio? Empezaron los muchachos. Nos acaban de tirar una botella. Se ve que hay gente que no está contenta que estemos con las cámaras grabando acá. Concretamente, ¿qué está pasando en este barrio en un día cualquiera? ¿Con qué te puedes encontrar? Con gente que te viene corriendo porque no llegó a la mitad de la cuadra, por ejemplo, y le robaron. Hijo, ¿sabe que lo denunciaste vos? Sí. Acá salió excusado con la policía. Tengo miedo de que mis hijos vayan al mismo tranza que yo iba. Ayer te van a ver, lo van a ver allí y te van a dejar en pelota, a todos juntos. Tranza para ganar a nadie. Y la falopa para ganar que se deja ganar. Esto. Un destacamento. ¿Cuánto hace que no funciona? Y hace ya años que no funciona. Una vuelta lo tirotearon todo. Y bueno, siguió funcionando un tiempo más y luego dejamos de tener la presencia policial. ¿Vos viste alguno de estos tiroteos teniendo en cuenta que tenés sí, el kiosco acá nomás? Yo estaba acá trabajando el día que sucedió. Y yo me desesperé, empecé a llamar, pero ya estaba avisada la comisaría. Sí. Pero fue un revuelo bárbaro. ¿A quién le dispara un destacamento policial? Y no sé, eran muchos. No se veía, yo no iba a venir, no me iba a acercar hasta acá. Ahora, lo peor es que se salieron con la suya, porque hoy el destacamento sí. Está vacío, sí. No hay nadie, no fue ocupado y no. Pareciera como que lograron el propósito. No, obvio, sí. Estaban los gendarmes, pero desaparecieron. Los gendarmes están. Los que no están, no pueden actuar como tendrían que actuar. Mm. Porque acá hay mucha gente que a veces se les tira en contra y otros que no estamos en contra, que queremos que la cosa mejore. Porque no es posible que la gente le roben. Acá no hay luz, acá no a la noche es un desastre. Debidamente porque hacen lo que quieren, dejan autos robados, los chicos rastrean a la gente, es como si fuera una zona liberada. Y cuando la gendarmería quiere proceder, también la gente le empiezan a tirar cosas desde los balcones. Esta es la entrada. Esta es la entrada hacia el nudo. Abrimos. Esa es la puerta que saldría para el otro lado. Este sería el ascensor porque podríamos... Así está. Eso es un abandono esto. Acá vivo yo. Rejas antes de entrar y esta puerta que está blindada. Está blindada, sí, porque... me la tirotearon y era la puerta que nos habían dado cuando nos dieron el departamento. O sea, una patada y la abrías. No sé, Dios estuvo ese día con nosotros. ¿Es verdad que acá es muy común que te usurpen el departamento? Sí, es muy común. ¿Porque vos te vas a laburar y cuando volvés ya no es más tuyo? No, más buscan los departamentos que saben que están solos. Ah, quedan cada tanto departamento. Claro. Bueno. Que lo van fichando, van viendo y ven que el departamento no hay movimiento. Se me... ¿De qué estás harta? De la inseguridad, de que los chicos no puedan estar jugando en las plazas. Porque si hay mucha plaza por acá. Pero cada 2x3 agarran a los tiros, tenés que estar corriendo para que los chicos no les pase nada. ¿Quiénes son los que se agarran? Y entre bandita, entre fisura, entre territorio de tranza, de quién vende, quién no vende acá. Es tierra de nadie. ¿Lo sabés quiénes son las tranzas? Sí. ¿Cómo es convivir con tranzas? Una mierda. ¿No tenés miedo que...? Tengo miedo de que mis hijos vayan al mismo tranza que yo iba. Una tarde cualquiera, aquí en los monoblocks de Villa Soldati. ¿Los chicos de costado los conocés? No,
pero respetan. A mí ¿son buena gente? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Muy bien. ¿Para dónde vamos a ir ahora? Te muestro un poco el barrio. ¿Cómo está el barrio? Empezaron los muchachos. Nos acaban de tirar una botella. Se ve que hay gente que no está contenta que estemos con las cámaras grabando acá. Es que sí, la mayoría se va a poner incómodo porque tienen cosas que no quieren mostrar. ¿Tan picante está todo, che? Y sí, sí, la verdad que sí. Y se ve poca policía, ¿no? Nada. ¿Los kioscos de drogas son puestos fijos o van cambiando? Fijos, fijos, años. El pasillo ese es el 32. ¿Este pasillo? Sí. ¿Vamos a ir por acá? No. No, porque tengo miedo. Vos pudiste dar vuelta a tu historia, ¿no? Sí, por suerte, sí. ¿Vos venías a estos kioscos? Sí. ¿Los conocés muy bien en sí, carne propia? Sí. ¿Y cuánto hace que dejaste de...? 6 años. Descubrí otra soledad, mis hijos. Porque perdí toda la infancia de mis hijos. ¿Cuándo tienen ahora tus hijos? El más grande tiene 21, 20, 16, 14, 13, 10. Bueno, pero hay un camino por delante. Y 9, el más chiquitito. Y trato de recuperar el tiempo, el tiempo perdido, claro. ¿Y qué vas a esta escuela acá enfrente? Voy a la secundaria. Hoy no tuvimos clase porque la gendarmería no le asegura la seguridad a los profesores hoy. ¿No están abriendo? No están abriendo hoy. ¿Es común eso que el ciclo lectivo esté interrumpido todo sí, el tiempo? Sí. ¿Por episodios de violencia? Sí, por los robos. Últimamente hubo muchos robos que se suspendieron las clases porque no hay seguridad para los profesores. ¿Qué están gritando los muchachos? La verdad, o te están saludando o te están mandando a la mierda. Punto medio. O es afecto, sí, o es mejor andate. Sí. ¿Qué tenemos ahí a nuestras espaldas? Chucho 29, muerte a los tranzas. ¿Cuál es el mensaje? Es que un tranza lo mató a Chucho. ¿Y Chucho era tranza también? No, era trabajador. Aquí a toda hora se venden drogas. Con los comercios abiertos, con los chicos que salen del colegio. ¿Es así? Sí, sí. ¿Las 24 horas? Sí, las 24 horas. Y ya no es que venden en la casa, ya te diste cuenta lo que es. Hola. ¿Qué haces, loco? ¿Todo bien? ¿Veniste al barrio o sos de acá? Yo vivo acá. ¿Y cómo está la onda? Como siempre, acá donde no te conocen te tripan, así que... ¿Por qué? ¿Qué les molesta? Que no sea acá, que por ahí sos osada deportiva o cualquier cosa así. ¿Qué es lo que no hay que hacer? Acá hacé lo que vos querés. Hacé lo que vos querés hasta donde lo puedas hacer. Sí. Más aplicación que esa, más clara ya le va. Pero digamos, acá los tranzas y la droga le ganaron a todo. ¿A qué? ¿Acá? Sí. Los tranzas no le ganan a nada y la falopa le gana que se deja ganar. Es así, bueno. Estos monoblocks son barrios de familia, digamos, de pibes chiquitos que tienen mucho barrio. Eran mucho... barrios familiares. Hoy en día ya no está tranquilidad saber tomar que mate en la plaza porque siempre o hay problemas con gente de otro lado que venimos a agarrar la tira y te tenés capaz de ligar sin querer. Te estás tomando mate allá afuera y te tenés lo que digo así. Cruzar de acá para allá es otro mundo. Y capaz peor. A vos salís de esa vía para allá, que tenés los pilotones, tenés carrillo, tenés por allá. Y allá también. Allá te van a ver, lo van a ver allí. Y te van a dejar en pelota, a todos juntos. Bueno, por acá pasa la gente a la madrugada, hay a veces que los roban. No son de acá, son de otros lados. Tienen que pasar sí o sí, ahora hay luz. Suele no haber luz. Y esto es soldar. Estamos filmando vos, tranqui. Hola. ¿Podemos charlar? Vení, acércate. ¿No podés venir? ¿No podemos charlar? No,
No, no, te. ¿Qué haces? ¿Qué andás? ¿Qué? Estoy re loco, ¿por qué? Ah, bueno, listo, listo, tranquilo. Tranquilo. Un poco, ok. ¿Estás solo acá? Es una bandita. ¿Eh? ¿Son una banda acá? No, nadie tiene ganas de nada, somos todos drogaditos. Hay dos maneras de ver a estos chicos. Una, como los chicos que meten miedo en algunos de los vecinos. Otra, como las víctimas de la droga, que a veces, para financiarse la droga, hacen lo que hacen. Encaran al primero que se les cruza. Esto fue El Lado C, un paseo por el lado oscuro del mapa. Hasta la semana que viene.